Right, hello. Can you hear me? Yes. Yes. ¿Me confirman, porfa? Si me escuchan. Yes, Yes, listen. teacher. Ah, awesome. All right. So now, guys, here we go. Okay, hello, hello. How's your third Tuesday? ¿Qué tal de martes? Good. Awesome. All right, Very good. good. Very good. Awesome. That's the attitude. Okay, guys, so we're going to start. So here we go. Today we have here the day number one from the module number three. So good job, guys. And now here we go. Vamos a hablar acerca de tareas y evaluaciones, okay? Al final nos presentamos, so don't worry, all right? En este caso, ¿alguien que me ayude a leer? Es necesario obtener el 80% en promedio de tareas y evaluaciones para poder completar el curso satisfactoriamente. Las tareas se encuentran en la plataforma y se recomienda trabajar en ellas justo después de cada clase. Puede adelantar contenido. Todas las tareas de los temas ya cubiertos tienen que estar completas antes de cada viernes a la medianoche, ya que ese registro es enviado a Insaport semanalmente. Material de apoyo será compartido a criterio del profesor en formato digital. Okay, thank you, Edgar. And now we go here, tareas y evaluaciones. Tenemos 4 semanas, guys. Esas 4 semanas iniciamos este día, semana 1, del 21 al 24 de noviembre. En esta semana, por la fecha de inicio, vamos de martes a viernes, pero a partir de la semana 2 ya vamos a estar presentándonos de lunes a jueves, ¿ok? Con el día viernes libre. En este caso, la semana 2 iríamos del 27 al 30 de noviembre. Luego estamos semana 3, del 4 al 8 de diciembre y vamos a estar finalizando en la semana 4, del 11 al 14 de diciembre. En este caso, recordemos que las evaluaciones que se hacen son dos, que sería en este caso el midterm, se estaría realizando en la segunda semana. Y en la semana número 4 hacemos el final exam. All right. ¿Alguna duda No. sobre esto? No. Ninguna, ¿Questions? No. Ok, todo good. correcto. All right. Now, guys, necesito saber, ¿tienen acceso a la plataforma ya para el módulo 3? Si me confirman, let me see. ¿Alguien que no tenga acceso? Yo todavía no he podido ingresar al módulo 3 como tal, no me aparece la opción de ingreso. Ah, ok. Ahora, pero el link ya se lo enviaron para poder acceder. Ese sí. Sí. Ok, déjenme se lo reenvío por cualquier cosa. Vamos a enviarlo acá al chat, el de Zoom, y se lo voy a enviar en el de WhatsApp también. Por cierto, ¿todos ya están en WhatsApp? ¿O hay alguien que no esté ahí todavía? No, ok. All right, ahí les envío entonces el link para que puedan acceder si no lo han hecho todavía. Luego vamos a continuar con la parte de la asistencia para que podamos recordar. All right, so here we go. En el caso de las políticas de asistencia, como ya la mayoría saben, tenemos que asistir por lo menos al 80% de las clases. Esto es lo mínimo para poder garantizar pasar al siguiente módulo. Luego tenemos el avance y el desarrollo de la plataforma de aprendizaje, que es muy importante trabajar en la plataforma. Igual lo vamos a estar haciendo durante la clase. Y en este caso, pues ya tenemos los horarios establecidos. Se les solicita que por favor tengamos siempre la camarita encendida. ¿Por qué la cámara encendida? Y podrán decir ustedes, ah, no, no es tan importante, ¿vea? Pero ya creo que la mayoría han escuchado eso de que las clases en línea no mucho funcionan. Yes. Algunos, yo creo que ya hasta sonrieron así como si tiene razón, ¿right? Entonces, por eso mismo, guys, es importante que tengamos la cámara encendida para poder romper esa brecha del el hecho de no estar frente a frente, ¿right? Entonces, si nosotros
Para mí, como su facilitadora, si yo no lo veo ahí, para mí no están, porque no estoy viendo su carita. Entonces, necesito siempre que por favor seamos bien consistentes en eso, ¿ok? Yo entiendo que de repente surgen situaciones que nosotros no queremos, pero para esas situaciones no hay problema. Solo que esperemos que no se repitan todos los días, ¿right? Sino que solo sea para ocasiones de una en mucho tiempo. Entonces, sí, por favor, siempre con camarita encendida, eso les ayuda a ustedes y me ayuda a mí también. Y por lo mismo, como les digo, vamos a intentar siempre pues mantener y nos ayuda la cámara también a tener un mejor flujo en la clase y que podamos avanzar más, ¿verdad? Así que eso es muy importante. Luego, vamos acá en la parte, bueno, tenemos que trabajar los ejercicios en la plataforma. Y esto le va a garantizar, cumplir con todo esto le garantiza a usted ya su diploma para poder pasar al siguiente nivel. Luego tenemos normas de convivencia. ¿Alguien que me ayude a leer? Ajá. Silencio. Lista de asistencia según programa. Nombre completo. Cámara encendida. Participación activa. Uso de chat. Levantar la mano. Siempre mantener el respeto. Bueno, ¿y por qué es importante que mantengamos el respeto, guys? Porque todos estamos aprendiendo. Yo ya tengo por ahí cerca de 15 años desde que empecé a estudiar inglés, sigo aprendiendo. Entonces, todos cometemos errores, todos tenemos siempre algo nuevo que aprender, así que eso es importante. All right. Y luego tenemos en este caso requerimientos, como ya de manera bien puntual, lo que vamos a recordar diariamente. Siempre poner su nombre completo. Si usted llega a tener alguna emergencia, vamos a poner oyente luego de su nombre, que como les digo, espero que no se repita muchas veces, right? Luego tenemos la cámara encendida, please. Por favor, vamos a hacer énfasis en eso. Luego, el minimizar sonido ambiente. Hay que estar pendiente siempre. De apagar micrófono cuando no estamos participando, please. Y luego el hecho de participar, right, que es súper importante. Y también tener nuestro cuaderno y nuestro lápiz. ¿Por qué? Porque siempre necesitamos escribir. Así que show me, quiero ver sus cuadernos y sus lápices. Let me see. Quiero ver quiénes ya están preparados. Ahí Los lo que me dejaron. están haciendo caritas así de que no tengo, búsquelo ahorita, búsquelo, su cuaderno, su Teacher. lápiz. Yes. Teacher, good evening. Fíjese que ahorita yo voy manejando, por eso tengo la cámara encendida, pero va a ser solamente este día. Ah, awesome. All right. Porque se me Good. había olvidado y honestamente dije, híjole, la clase me metí. Sí, le voy a Okay. ser honesta, discúlpeme. All right, don't worry. Si solo de hoy no hay problema. Okay, Y so solo doy good. gracias. All right, good. And now let me see here. Anotaciones digitales. Okay, you know what? You know what? Les voy a dar un tip sobre eso, sobre las digitales. Fíjense que cuando nosotros estamos aprendiendo un idioma, es bien importante que escribamos las palabras, que escribamos lo que vamos viendo. ¿Por qué? Si usted no hace ese proceso de hacerlo manual, le va a ser más difícil retener la información. No es solo por decirle, hagámoslo a la antigua, ¿right? Y se ve bonito en lo digital, pero eso le va a ayudar a usted a retener información, a practicar vocabulario y va a ser más fácil que usted se acuerde de las cosas. Entonces, ahí les dejo, ¿right? Les dejo el tip, ¿ok? Para memorizar. So now here we go. Let me share again. And now, ok. Ahora sí vamos a la parte importante que es nuestra presentación, right? En este caso, guys, como les decía, mi nombre es Alejandra Varela. Es un gusto para mí compartir con ustedes. En el caso de mi formación académica, yo soy maestra en docencia universitaria y también licenciada en idioma inglés y francés con especialidad en turismo. En el caso de mi experiencia laboral, pues ya con este son 9 años a nivel universitario y entre otras cosas, ¿verdad? También he sido coach para entrenar en idioma inglés para call center, he sido gente de ventas de call center y así, diferentes experiencias, ¿right? Ahí se los voy a enviar para que puedan ustedes corroborar información, luego la presentación por WhatsApp, ¿ok?
Y ahora vamos a lo más importante, que es conocernos, ¿right? Entonces vamos a presentarnos, guys, y en este caso vamos a practicar esta pronunciación. Vamos a decir en este caso, my name. Entonces vamos a practicar esa pronunciación de la M. En este caso vamos a recordar, como cuando usted huele su comida favorita. Por ejemplo, si usted dice, I like pizza, right? Si usted huele la pizza, ¿cómo le hace usted? Right? Entonces, like that. You say, Delicious. my name is, yeah, it's delicious. My name, so like that. Okay, así que hagamos la práctica del y vamos a decir my name y vamos a hacer el énfasis en la M, all right? Y así nos vamos a presentar, okay? I am and like that. Okay, I have an example for you. And in this case, my name is Alejandra. I am, y hago el stress, right? I am 33 years old. I live in Chalatenango. Nice to meet you. Y me va a responder, nice to meet you too, Alejandra. My name is, dice su nombre, luego I am la edad, years old. I live in and the place. El lugar donde usted vive. Puede ser el departamento, right? So now, in this case, practice with me. Vamos a ver. Vamos a practicar pronunciación, all right? So, nice to meet you too. Repeat. Quiero escucharles. Nice to Ajá. meet Nice to meet Nice you too. Y ahí to vamos a meet you. decir el nombre de con quien nos toca, right? Y luego, my name is. My Repeat. name is. I My name am is. years old. Years old. I live in. I live Y vamos a decir el lugar, right? Okay. ¿Ya lo in. tenemos? All right. So I'm going to Yes. start. My name is Alejandra. I am 33 years old. I live in Chalatenango. Nice to meet you. And we go here with Beatriz. Let's go, Beatriz. Okay, my name is Beatriz. O la segunda parte tenía que decir. Ajá, this one. Ah, okay. Ajá. Nice to meet you too, Alejandra. My name is Beatriz Vázquez. I am 42 years old. I live in San Salvador. All right, nice to meet you. In this case, vamos a volver a repetir. My name is. Ajá, Beatriz. My name is. One more time. My name is. All right, good. Se siente como raro, right? Pero luego se acostumbra, so don't worry. All right, now let's go here, Edgar. La parte de arriba. Ah, Le nice to va, meet you, bien. too. Alejandra. My name is Edgar Balmore. I am 24 years old. I am live in Aguachapán. All right, nice to meet you. Let's go, Lorena. My name is Lorena Flores. I am 32 years old. I live in Santa Tecla. Nice to All meet right, you. nice to meet you too, Lorena. Now let's go, Jesús. Jesús. Hello, my name is Jesús Antonio. I am 24 years old. I live in Usulután. All right, nice to meet you. Now let's go, Kimberly. Evening. Hello. Nice to meet you. My name is Kimberly Aguillon. I am 26 years old. I living in El Salvador, San All right. Salvador. Okay, good. Nice to meet you. Now let's go, Griselda. Hello. My name is Griselda.
I am 45 years old. I am live in Zacatecoluca. All right, nice to meet you. And now let's go, Jose Alexander. Jose, can you hear me? Can you hear me? Jose, are you there? Jose Alexander? Are you there? Hello? Jose? Are you here? Ahí lo estoy viendo. Jose, what happened? Maybe the internet, right? Okay, let's go, Kenya. Ah, okay. Let's go, Kenya. Okay, hi. Nice to meet you guys. My name is Kenya Torres. I'm 90 years old. I live in San Salvador. 90 or 19? Years old? 19. Okay, good. All right. Now let's go, Jenny. Hello, good night. Nice to meet you, Jenny Urbina. I am 27. I am live in Berlin, Berlin. All right, nice to meet you. Let's go, Edwin. Hello. Hello. Sorry, hello, hello. My name is Edwin Rivas. I am 36 years old. I live in Apopa. All right, nice to meet you. Lorena, como que están tocando la puerta, right? Okay, now let's go, Vilma. I'm sorry. Don't worry. Nice to meet you too, Alejandra. My name is Vilma Rubenia. I am 26 year old. I live in San Miguel. All right, nice to meet you. Let's go, Gabriela. Hi, good evening. My name is Gabby. I am 24 years old. I live in Chaltrapa, Santa Ana. Nice to meet you. Nice to meet you too. Let's go, Nancy. Hello, my name is Nancy. I am 28 old. I am live in San Salvador. Nice to meet you. Nice to meet you too, Nancy. Solo que la perdí. Ah, all right, good. Se apagó la cámara. Creo que entró en pánico escénico. All right, good. Now let's go here with Jose. Hoy sí. Jose Alexander. Yes, yes. Awesome, teacher. Good. Let's go. My name is Alexander. I am 45. I live in San Vicente. All right, good. Donde quiere ir toda la gente, right? Nice yes. to meet you. Good. Let's Aquí la go. Awesome. Let's go, Jocelyn. Jocelyn, don't go. Dice macho. Oh my. All right. Let's go, Lorena. En lo que viene, Jocelyn. Hola, hola. Ah, you're here. All right. Hello. Hello. My hello. Name is Jocelyn Flores. I am 30 years old. I live in Mexicanos. Nice to meet you. Nice to meet you too, Jocelyn. Now, let's go, Lorena. Otra vez. Ah, sorry, it's true. No, 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 sorry. Dime one sec, que me volvió a parar, se me movió del lugar. All right, let's go, Rolando. Hi,
Nice to meet you guys. My name is Daniel, and I am 20 years old. I live in La Libertad. All right, nice to meet you. And now let's go here. Let me see. A los que no veo, why? ¿Por qué no los veo? Allison, are you there? Yes, teacher, I'm sorry, but I am sick. Entonces, por eso no enciendo la cámara y también el dispositivo no me deja. Ah, lo siento. All right. Pero para cuando se mejore, la quiero ver aquí, ¿ok? Sí, sí. Awesome. Mañana. Ah, ok, mañana. Good. All right. Nice to meet you guys. I am Allison. My name is Allison. I am 20 years old and I live in San Salvador. All right, nice to meet you, Allison. And now let's go, Maria Stephanie. ¿Por qué no la veo, María? ¿Quién era la que iba manejando? ¿Era Nancy o era María? I cannot remember. ¿Quién iba María. Manejando? ¿María iba manejando? Ah, okay, sorry, María. Now, Nancy, are you there? No, no, yo estoy cómoda. No, no, Nancy, dice Nancy Edith. Ah, okay, sorry. Ah, sí, I don't, Nancy, sorry. My bad. Nancy, are you there? I cannot hear you. Sería Nancy Edith. Microphone. ¿Verdad? Yes, sorry. Nancy Edith. Okay. Nancy Edith, veo que habla, pero no la escucho. Microphone. Ah, okay. Tal vez el permiso de Zoom, hay que verificar la aplicación, okay? Hay que chequear eso, all right? Good. Now let's go here. ¿Qué más me hace falta? Let me see. All right, Flor. Ah, Carlos too. Okay, Flor, are you there? Flor. Vamos a empezar con la invocación, guys. Flor, are you there? Si está ahí, mande una señal, please. No, Flor. Yeah. Ah, yeah, connecting. All right, so guys, en lo que conecta Flor, just a question for you. ¿Quién está aquí porque quiere aprender inglés? Raise your hands. Levántame la manita. ¿Quién quiere aprender inglés? Raise your hands. Sin miedo, guys. All right, ¿por qué les pregunto esto? Parte que usted vaya a aprender inglés es justamente participar en clase, así que please, no me vaya a faltar, siempre esté por acá. Yo voy a intentar en la medida de lo posible hacer refuerzos de lo que vayamos viendo de la gramática, y como les decía, vamos a estar ahí, si no tenemos pues todo el tiempo del mundo, right? Apenas tenemos una hora, bien poquito, pero vamos a estar haciendo refuerzos siempre con material extra, ¿ok? Así que si usted quiere, yo estoy acá para servirle, así que vamos a ir aprendiendo todo lo que se pueda, ¿ok? Awesome. So now, Flor, we see. ¿Está por acá? No. No, Flor. Ok. Hay que verificar ahí con lo de las actualizaciones también de Zoom para que nos ayude con eso, ¿ok? So now, in this case, vamos a irnos a la plataforma, guys. So please, open the platform. Let's go, let's go. Vamos a la plataforma, please. Y nos vamos a ir a la sección número 1. Les voy a mostrar acá una pregunta. ¿Ustedes vienen del módulo 2 o directamente entraron al módulo 3? Directamente al módulo 3, teacher. Ah, ok. Entonces no ha visto la plataforma, yes. No, estoy intentando entrar. Ah, ok. ¿El link sí lo tiene? Sí, sí. Ah, en okay. Este momento me aparece inglés principiante módulo 3, pero no me da más acceso. ¿Y no le parece donde dice ver curso? Creo que dice. No. Mis cursos. De igual manera. A mí así me aparece. No, no puedo acceder.
Ah, ok. No tiene acceso. Vamos a ver Tampoco yo, yo entonces. creo que no han Igual dado a mí acceso. Porque no también. aparece, vaya, debajo del inglés principiante 2 y 1, aparece cuando inicia. Y el inglés principiante 3 no tiene fecha de inicio. Entonces, como que no lo han activado, quizás a nivel institucional. ¿Alguien sí tiene acceso? Solo para verificar. No, ni con el enlace que les envié tampoco. Interesting. All right. Vamos a verificar eso entonces, porque sí. Les tendría que aparecer, ajá, inglés principiante módulo 3 y donde dice ver curso. Ok, solo para corroborar, entonces a nadie le aparece el acceso. ¿Nadie? Ok, voy a No. verificar eso entonces. Vamos a notificar por ahí para que puedan revisar. Permítanme un segundo, voy a de una vez enviar la notificación, tal vez nos pueden ayudar ahora. A ver. Porque sí es necesario que tengamos acceso ahí para las tareas. ¿Cuál es la clave de acceso o nosotros le asignamos la que consideremos? Sé que hay una, pero a mí no me la dan. ¿Alguien sabe cuál es? Era una genérica. Del 1 al 5. Ajá. Okay. 1 al 8. O del 1 al 8. Del 1 al 8. Okay. Automáticamente, bueno, por lo menos en mi caso, automáticamente se colocó la contraseña al entrar en el link que mandó usted, teacher, ahorita. A las Entonces, 8. usted sí pudo ingresar. Sí, ahorita sí estoy intentando. Y sí me da, es que lo que pasa es que el internet me falla, pero ahorita creo que sí ya me cargó. Ah, ok. Verifique, por favor. Yo sí pude entrar. Aquí dice inglés principiante módulo 3. Usted sí Yo sí estoy pudo. acá. No, Hice mis solo puntos. me da. Perdón, ¿Yo perdón. salí? ¿Sí? Perdón, solo me aparece, pero al momento de entrar, no sé si será porque siempre tengo, por la señal que por ratos tengo y por ratos no, me aparece como que no, o sea, no puedo entrar, solo me aparece como la pantallita donde me aparece módulo 1, Ajá. módulo 2. Y El nada módulo más. 3 no tengo acceso. En los otros dos anteriores, 1 y 2, sí Sí. me da como continuar en la clase, pero en este no me da ninguna opción de entrada. Ok, don't worry. Ahorita ya, por lo menos ya lo notifiqué. Vamos a esperar que, si no nos dan acceso ahora, asumiría que nos van a dar acceso mañana por la mañana. Así que vamos a estar pendientes, ¿ok? All Sí, right. yo tampoco puedo accesar, ya vi, solo pude entrar, pero no me deja avanzar. Solo me deja como la pantalla congelada, pero no me abre nada más. Ok, all right. Entonces sí, definitivamente nadie. Ok, bueno, ya lo notificamos, solo vamos a quedar en espera entonces. All right. Mientras tanto, les voy a mostrar entonces, creería que, quiero ver, sí, solamente era una actividad la que vamos a desarrollar ahora, así que lo que podemos hacer es, ustedes la pueden anotar. Y así ya la tienen lista, solo cuando ya tengan acceso, solo la hacen, ¿ok? Para los que no saben utilizar la plataforma, cuando usted ingresa, cuando ya no tenga el acceso, ¿right? Vamos a ingresar acá. Así se ve cuando nosotros ingresamos con el enlace.
Entonces le vamos a dar a usted, solo le va a aparecer ahí el 3, o si ya cursó otros, los otros que tiene ya cursado, ¿verdad? Entonces le vamos a dar ahí donde dice ver curso archivado. Bueno, por lo menos a mí así me parece, pero es en esa pestañita. Y luego ya nos va a aparecer esta parte donde tenemos las secciones. Entonces, si se fijan, tenemos sección 1, 2, 3, 4 y 5, pero solo son 4 semanas, ¿right? Entonces, sección 1 y 2 se van a trabajar en esta semana. Luego ya nos quedamos la sección 3, semana 2, la sección 4 en la semana 3 y en la última semana vamos a hacer la sección número 5. Acá, para que ustedes observen, tenemos de la sección 1 el tema What are you going to do? Luego, la sección 2, What's the matter? Y luego tenemos en la sección 3 ya nuestro midterm exam, que es el examen que hacemos cuando llevamos justamente 10 días de clase. Y el tema para esa semana sería You can't miss it. Luego, sección 4, Did you have fun? Y la sección número 5, Where were you born? Y el final exam, que ese lo hacemos el último día de clases. All right. Así que así está dividido el curso, guys. Y en este caso, por lo menos a mí siempre me gusta darles material complementario para que ustedes vayan viendo y reforzando los temas que vamos desarrollando. Igual, si usted me dice a mí, mire, esto no lo entendí, quiero que haga un refuerzo, con mucho gusto. All right. Si después de 3 días y usted me dice, mire, eso sigo sin entenderlo, no hay problema. Aquí nos inventamos lo que sea, pero seguimos practicando. Ok, así que tengan la confianza de pedir ayuda, de decir si algo no lo entienden, que aquí estamos con todo, ¿right? Entonces, vamos a abrir en este caso la sección número 1 y nos vamos a ir a donde dice acá. Nos aparece todo el menú en la parte de arriba. En este caso, tenemos aquí el objetivo de la lección, luego tenemos donde dice ya dónde está el material, que en este caso son videos, y en la parte de abajo tenemos una parte donde dice publicación. Vamos a estar utilizando esta herramienta también para publicar cosas que vayamos desarrollando en clase y también tenemos unos apartados para hacer tarea. Por ejemplo, acá en esta parte donde dice el objetivo. Después tenemos un video y relacionado a ese tema vamos a tener la homework, que esa la estaríamos desarrollando de una vez en la sesión. Entonces, acá ya tenemos el knowledge check, que en este caso ya es ponderado. Aquí usted vamos a escuchar el listening y después vamos contestando. Solamente son 4 opciones, le damos enviar. Y ya tenemos ahí las respuestas, ¿verdad? Vamos a ir viendo cuánto es el puntaje que vamos a obtener. Entonces, en este caso, nos vamos a ir para Months and Dates, que sería la primera lección, que es la que corresponde a este día. Así que, here we go. All right. Vamos a ver si pueden ver mi pantalla, dónde está el video. Yes. Yes. Okay. So now, here we go. Vamos a ver parte de las dates. ¿Qué significa dates, by the way? What is Datos. the meaning? Dates? Are you sure? Según lo que veo Fechas. en pantalla. Fechas. Fechas, right? ¿Qué sucede muchas veces? Nosotros creemos que las fechas son igual que los números naturales, pero en este caso nosotros utilizamos los números. No recuerdo, se llaman ordinales, yes, para decir las fechas. En español sería como decir primero, segundo, tercero, cuarto, quinto. Usualmente no lo hace, nosotros no lo decimos así para las fechas, pero gramaticalmente eso es lo correcto, right? Así que para las dates vamos a utilizar estos números y también vamos a utilizar los months, que en este caso, ¿qué son months? Meses. Ajá, los meses, right. Entonces, en este caso, el primer, ¿sí ven mi pantalla? ¿Se Yes. ve Yeah. bien? Ok. El primer month es January. Repeat with me. January. 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 February. 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 March. 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 April.
April. May. June. July. Ahí no es julio, right? Es July. All right, one more time. July. August. August. Como que la primera fuera una O. August. August. September. September. October. 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 November. November. December. December. All right. Si lo escribimos como se escucha, sería algo así como January, February, March, igualito, right? Luego April, May, June, July, August. Y los demás tal cual. September, October, November, December. Really. Ok. Entonces solo estos serían los que nos tenemos que memorizar, right? So, now repeat with me. Vamos one more time. January. January. February. January. March. 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 April. April. May. May. June. July. July. August. August. September. 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 October. October. November. November. December. 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 Como se escribe así, tal cual, December. Okay, good. So now, en el caso de los números, vamos a verificar con el video y luego practicamos, okay? So pay attention. Hi everyone. In this class, you'll learn the months and dates. Additionally, you'll learn about birth dates. Let's get started by listening and practicing the months and dates. Practice the months and the dates. Months. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Dates. First. Second, third. Okay, let's try to repeat. Vamos a, no, vamos a escucharlo primero y después lo vamos a practicar, okay? First, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th, 28th, 29th, 30th, 31st. Now let's learn how to talk about your birthday. Okay, vamos a hacer una pausa acá. En el caso de los números, ok, ¿por qué es necesario que los aprendamos hasta el 31st? Porque justamente son los días del calendario, right? Entonces lo vamos a utilizar para las dates. En este caso, si se fijan, los únicos que cambian, ¿cuáles son? ¿Ah? Las terminaciones. Ajá. Las terminaciones diferentes son de los primeros
tres números, right? A partir de el cuarto, ¿qué sucede con las terminaciones? Llevan TH. Exactly. Entonces, como lleva TH, nosotros tenemos que hacer el sonido de la TH. En el caso del sonido, nosotros podemos, para buscar algo similar en el español, es el sonido de la Z, pero en español. ¿Cómo le enseñaban a usted que dijera zapato en la escuela? Con la Z, zapato, zapato. Right? Da. Entonces, lo mismo tipo de pronunciación es con la TH en este tipo de ejemplo, right? Entonces, cuando tengamos nosotros un TH, en el caso de los números, lo que vamos a hacer es ese al final. Entonces, simplemente ponemos la lengua like this y vamos a soplar. So we say, for example, in this case, huh, let's see, we have the first one. Como solo cambian los primeros tres, ¿cómo los vamos a decir? First. 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 Second. Second. Third. Third. Y luego, a partir de este, al final vamos a hacer ese. Ok. Entonces decimos, force. Fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, tenth, twelfth, thirteenth. ¿Los números sí se los saben en inglés? Por lo menos. Yeah. Yes. Okay. Entonces, yes. At the end. ¿Huh? Entonces decimos four y cuarto sería. Four. Se nota que estoy diciendo, cuando ustedes ven cómo hablo, ¿se nota en la diferencia de four y force? Four. Yes, right. ¿Por qué? Justamente por eso, por el que hacemos al final. Entonces, así podemos saber si lo estamos diciendo bien o no, right? En la parte de cuando nosotros hacemos la pronunciación. All right. Entonces, básicamente, así lo hacemos con todas las fechas. Porque llegamos hasta el 31, right? Que en este caso es 31. Ok, entonces ahora vamos a ver cómo se aplica 18th. Ya para hablar del cumpleaños. So here we go. 26th. 31st. Your birthday. The question is, when is your birthday? ¿Cuándo es tu cumpleaños? My birthday is on April 5th. To express birthday or to express any particular date, we can follow this next formula. Okay. ¿Cuál es la fórmula? ¿Qué va primero? Special day? A special day. After that? After. After the special day, ¿qué sigue? Verb What's next? Be. The verb to be. After the verb to be. ¿De quién se habla? Sería de mí. Día especial según, para mí. Según la fórmula, ¿qué dice después del verb to be? Here. Después del verb to be, ¿qué tengo? Are. On. Ajá. Tengo, en este caso, on. ¿Y después de on? El mes. Ajá. Voy a escribir el mes y al final. La fecha. La day. Fecha, right? Entonces, así yo escribo la special day. Cuando hablo de birthday, ¿cuál día, cuál otro día puede ser un día especial en el año? Uno que usted celebra.
Mother's Day. Mother's Day, Christmas. Independence. Independence Day. So like that. Entonces, cuando hablamos de esos, de las fechas especiales, lo hacemos siguiendo esta fórmula, right? So now, in this case, let's check here. That's special day, plus the verb to be, plus the preposition on, plus month, plus the date. Let's put that formula into practice. My birthday is on April 5th. The special day is my birthday. Then we include the verb to be is. After that, we need to add the preposition on. Next, we add the month April. Finally, we include the date Fifth. Let me give one more example. When is Independence Day in the US? Independence Day is on July 4th. The special day is Independence Day. Then we include the verb to be is. After that, we need to add the preposition on. Next, we add the month July. And finally, we include the date, 4th. Now it's your turn to practice by expressing the special days or... Okay, so now let's practice. And here we go. Let me share the presentation again, and we have the practice that you are going to do is about your birthday. So we have here an example. So we have, when is your birthday is the question. So you write, my birthday is on, y después que seguías, the month. The month. For example, in my case, November. And then, después de la date. The date, right? In my case, 22nd. Entonces, yo le agrego ese nd. ¿Y qué significa tomorrow? Ese? Oh, tomorrow. Yeah. Voy a celebrar con ustedes, guys. Congratulations. Thank you. So, in this case, ¿por qué agrego el nd? Porque termina la terminación de los del segundo, second. Los únicos que cambian son first, primero, segundo, tercero, right? Third. A partir de cuatro, fourth. Si digo six. Y así. Entonces, ¿qué pasa? Los primeros terminan. First, ST. Second, ND. Third, RD. RD. Fourth, ahí ya vamos solo TH, right? Yes. Only TH. Sixth, TH, y así. Entonces, por eso es que usted ve que le ponen ahí unas letritas en chiquito, right? Eso significa, es justamente esas terminaciones. Entonces ponemos, my birthday is on the month, and after that, the date. Y vamos a ponerle la terminación. Si acá fuera, en vez de 22nd, si fuera like this, ¿cómo sería? St. St, right? November 21st. Si fuera like this, 24th. Yes. TH. Yes. So, like that. Así lo vamos a escribir. So now, guys, como no tenemos todavía acceso a la plataforma, mándenmelo en el chat, please. Your birthday. Me va a escribir ahí su oración. My birthday is on. And all of that. Okay, let's go in the chat. Let's go. Por cierto, ya me dijeron que mañana nos van a realizar la plataforma. So,
Hay que estar pendientes, okay? So let's go in the chat. Your birthday. Ah, ya comió pastel, Kenia. All right. September. Okay. All right. July. Montón de agosto. All right. September 2. Okay. September. Jocelyn y yo somos gemelas. Really? In real life? Somos del mismo look. No. Okay. Somos de la misma fecha. Really? Let me check. Cierto. Entre tanto. Ya tenemos como... Bueno, ya nos podemos juntar para celebrar. Yeah. Awesome. Para que compartan pastel. All right, good. Y son, okay, Lorena, ¿qué me hace falta ahí? I'm missing something. Something is missing. My birthday. Okay. ¿Qué nos falta? Dice, my birthday is on second. Okay. On the summer. Oh, good. There you go. All right, awesome. So now, guys, questions about dates? ¿Alguna duda sobre las dates? Yes, no? ¿Los meses se escriben con la mayúscula? ¿La primera o no? Si el mes va antes, si usted está escribiendo, por ejemplo, una fecha donde diga octubre 13, 2000 y algo, ahí sí. Pero si va en medio, no. Va en minúsculo. Good question. All right. So now let's check here. Okay, March. All right. 20. Ok, cuando es 21st, ¿cuál es la terminación? ¿Es TH? Es T. Ajá, es T, right? Be careful. Hay que tener cuidado con los primeros tres, ok? First, second, and third. All right, good. So now, guys, here we go. We have the reminder. No sé si ya lo habían visto. Future with going to. ¿Ya lo habían visto antes o es nuevo? B plus going to the future. Sí, ya lo había visto antes. Okay, and the others? Is it new? Okay, so here we go. In the case of be going to, ¿para qué nos sirve? ¿Para hablar de él? ¿De what? ¿Del presente? Del futuro. The present, the future, right? Y en este caso con going to es específicamente para hablar de planes. Siempre que usted lea algo que diga planes a futuro, usted va a utilizar going to, all right? So in this case, you have here the structure for the affirmative and also the questions. Porque esto está relacionado a la tarea que teníamos que hacer, right? Así que si lo pueden adelantar mañana, estaría genial cuando ya tengamos acceso, right? Entonces,
esto es lo que vamos a aplicar justamente en esa segunda parte de la plataforma donde estaba la tarea de going to. So in this case, for the affirmative, the first thing you need, ¿qué necesita usted cuando inicia con afirmativo and going to? ¿Qué ponemos primero? Subject. The subject, right? After the subject? Verb to be. The verb be. After the verb be? Going to. Going to. After going to? Verb base. Verb in the base form. And then at the end? Complement. The complement. And when you make questions, ¿qué pasa cuando hacemos las questions? ¿Qué cambia? ¿No? El subject. Mm-hmm. Pasa el verb be pasa a la primera posición, right? Y luego subject. After the subject, going to after going to verb base, verb in the base, and then complement, and don't forget the, ¿cómo se llama esto? Signo de respuesta. De pregunta, perdón. But in English. In question English. Mark. All right. Question mark, right? So don't forget the question mark. Okay. So in this case, aquí se lo voy a escribir. Question mark. All right. El signo de pregunta. So in this question case, mark. For example, give me a subject. Huh? A subject? I. Okay. And now, the verb be that goes with I. ¿Cuál es la forma del verbo be para I? ¿Y qué dice la estructura después del verb be? ¿Qué debo escribir? Going to. ¿Y luego? Verb base. The verb in the base form. Give me a verb. I am going to a person. Going to, la acción, el verbo, ¿cuál es? Play. Ajá, we play. Can say play. I am going to play. ¿Jugar qué? Podemos decir soccer tomorrow. I am going to play soccer tomorrow. Voy a jugar fútbol mañana. And now, si yo la paso esta misma a la pregunta, usando la misma información, ¿cómo sería, guys? Am I going to play soccer tomorrow? And at the end? Question mark. Question mark. Like that. Si yo aquí tuviera she, ¿cuál es la forma para is, she? She's going to eat pupusas tomorrow. She is going to eat pupusas tomorrow. All right. ¿Y si lo paso a preguntas? Is she going to eat pupusas tomorrow? Is she going to eat pupusas tomorrow? And at the end? Question mark. Okay. So, like that. De esa manera vamos haciendo nuestras oraciones con going to. ¿Y qué significa? Futuro, right? Todo para futuro. Recuerden, guys, que tenemos keywords, esas palabras claves. Cuando usted va a saber que algo es a futuro. Una de esas puede ser tomorrow. ¿Qué significa en español? Tomorrow. Mañana. Mañana. Si digo next. Next Saturday. ¿Oh? Siguiente. This weekend. Ajá. This weekend. ¿Qué significa next Saturday? El siguiente sábado. Ajá, exactly. Y ese next, puedo decir next month, next year. Ajá. Y todo eso significa futuro, right? Future. Siempre lo utilizo para futuro. Okay. So now, guys, because of the time, el tiempo se pasa. Yo podría quedarme aquí con ustedes hasta medianoche, pero no tengo.
No nos dejan, so in this case, just practice, all right. Practique y vamos a seguir repasando este tema el día de mañana, ok. Igual yo le voy a estar enviando refuerzo los días viernes para que puedan practicar los temas que vayamos viendo en la semana, all right. Así que thank you guys for staying. Have an amazing night. See you guys tomorrow, okay. Nice to meet you all. Un gusto conocerlos. Bye. See you. Okay, nice bye. To meet you all. Nice bye. To meet good you. Night. Bye. Good night. Bye. Bye. Bye.